acaparadito el Torino, que lo tiene a Santiago Álvarez en busca del segundo lugar, Miguel. La última victoria de Ford fue en el 2019 en Michigún, fecha 10. Ahora de Brabandere le puede devolver esta alegría a la gente. Debutó en Viedma de 2018, llega su primer triunfo en 26 carreras. Ahí está de Brabandere, ahí está el entrerriano para tener su mejor alegría dentro de la categoría en pocos metros nada más. Y atrás Todino, que se defiende del ataque de Santiago Álvarez. Casi pudo Álvarez con Todino, pero definitivamente el de la Pampa continúa en la segunda ubicación. De Brabandere a la victoria, Rubén Lorenzo. Va Ibarne, ahí va Agustín, justamente de Brabandere transitando la parte más alta del escenario. Ahora viene para cumplir los últimos metros de competencia y de Brabandere, que muestra el camino, demuestra también Todino tranquilo, porque sabe que en la segunda posición hace un muy buen negocio, porque Santiago Álvarez tiene muchas intenciones de arrebatarle eso, pero ya no le queda tiempo, pero ya no le quedan curvas, pero ya no le queda carrera a Santiago Álvarez. El triunfo viene Agustín de Brabandere, la bandera de cuadros que se eleva para él. Ahí está de Brabandere, iba a ganar la recta principal para Agustín de Brabandere. ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó la carrera que nunca más va a olvidar! ¡Ganó por primera vez en la categoría! ¡Ganó la carrera que nunca va a olvidar ninguno de los componentes de su equipo, de su propio equipo! El entrerriano pudo llegar a la victoria casi a la carrera número 25, creo, de Brabandere. Pudo lograr la primera victoria con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho trabajo personal para él debajo del auto para poder competir. De Brabandere pudo quedarse en definitiva por primera vez con una victoria en el TC Pista. Ganó el entrerriano, ganó Agustín de Brabandere, la segunda final del año aquí en Centenario, en Neuquén. Relató para Puesta a Punto y una red de emisoras, Eduardo Gallo.